Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien en este momento? Ya vamos a iniciar la presentación. Mi nombre es André Felipe Londoño. Estoy actualmente en el grupo EPM, trabajando en el grupo EPM, en la unidad de estudios y asimilación tecnológica. Y en esta misma unidad estamos incorporando unas. Es la encargada de incorporar nuevas tecnologías para la rentabilización del negocio. En la presentación vamos a tener un chat que es como un símbolo de WhatsApp y un número de telefónico que es para la comunicación entre nosotros. Pues ahí pueden generar las dudas, preguntas o inquietudes que les vayan generando y espero pues de que sea de su agrado la presentación. Pues entonces ya en este momento les voy a presentar pantalla. Ya, entonces me confirman si la pantalla está presentándose. Listo. Entonces vamos a empezar. Como les mencioné, vamos a trabajar una de las temáticas que trabajamos en la unidad de estudios y asimilación tecnológica, que es la evaluación de tecnologías de reemplazo al aislante SF6. Y en este caso particular, escogimos una subestación encapsulada en gases aislantes. Entonces, para este caso, pues tenemos una necesidad y problema, es que actualmente, las tecnologías que usamos en el sistema de transmisión y distribución para las subestaciones encapsuladas son aisladas en un gas denominado hexafluoruro de azufre o más conocido como el gas SF6, el cual tiene un potencial de calentamiento global demasiado elevado y es un gas efecto invernadero. Entonces, por ende, pues esto presenta varias dificultades a nivel ambiental debido a que tenemos problemas en la capa, en la atmósfera, en la capa de ozono, debido pues al calentamiento global que nos produciría este gas. Pues adicional a esto, pues ya en el mundo se vienen incorporando tanto visiones de fabricantes como normativas de diferentes países que lo que buscan es la eliminación de este gas a un futuro próximo. Hay varias proyecciones de los fabricantes que mencionan que ellos dejarían de fabricar equipos con este tipo de aislante para el año 2025 o 2030. También tenemos varios protocolos, empezando por el protocolo de Kioto, donde se declara que este gas es un gas efecto invernadero con alto potencial. Entonces, es por ahí por donde empiezan a generarse normativas que lo que pretenden es que ya no se utilice este tipo de gas y en la industria. Entonces, cabe resaltar que este tipo de gas aislante es el más utilizado en la industria actualmente como aislante o interrupción del arco eléctrico. En el negocio de transmisión y distribución lo utilizaríamos tanto para subestaciones encapsuladas, lo utilizaríamos para equipos transformadores de medida como serían los transformadores de corriente y tensión y lo utilizaríamos para interruptores. También hay unas barras extendidas o líneas pues cortas que utilizan este tipo de aislante para que no sean afectados y las reducciones puedan reducirse. Entonces, conforme a esto, a este panorama internacional que estamos viendo, se vienen presentando las necesidades de EPM de estudiar diferentes tecnologías que nos permitan migrar paulatinamente a no tener este tipo de compuestos, debido a que pues, actualmente también presentamos problemas o dificultades en la disposición final y en el manejo de fugas de este gas en algunos equipos, debido a que los
debido a que los módulos no están, tienen unas selladuras y empaquetaduras que presentan a veces inconvenientes desde el momento, pues, de fabricación. No sería desde EPM, sino desde el momento de fabricación. Y ya EPM tiene que atenuar estos inconvenientes que ya se vienen presentando. Entonces, por eso surge la necesidad de estudiar estas nuevas tecnologías que brinden un mejor aspecto tanto ambiental como operativo en el sistema de EPM. Pues ya acá tenemos prácticamente lo que detallamos el problema. Es que equipos para la distribución y transmisión de energía eléctrica utilizan el gas hexafluoruro de azufre, que es un gas que por condiciones normales de presión y temperatura es un gas que es incoloro, inodoro, no es tóxico, no es corrosivo, no es inflamable, es un buen conductor térmico y es químicamente estable. Es inerte y poco soluble en agua. Pues tiene todas estas virtudes y permite la reducción tanto de espacios por ser tan buen dieléctrico que pues actualmente se está utilizando demasiado en la industria. Entonces, pero como les mencioné anteriormente, pues es un gas calificado como efecto invernadero y catalogado con un potencial de calentamiento global muy alto. Entonces, el calentamiento global se marca, déjenme, utilizo por acá el puntero láser, el calentamiento global se marca en la calificación de que los gases sean calificados en efecto invernadero considerando o con respecto al CO2. Entonces, todos los gases que son declarados gases de efecto invernadero son evaluados con relación al efecto que causa el CO2 a la atmósfera. Entonces, acá tenemos las indicaciones. Es que, pues, como les dije, todo es comparado con el CO2. Entonces, el CO2 hace estos impactos sobre el ambiente, el cual es que en la atmósfera tenemos una duración de 95 años y esos 95 años nos representan una tonelada. Y acá, para hacer la equivalencia con el gas SF6, tenemos que el gas ya no dura los 95 años que nos dura el CO2, sino que tenemos una duración en atmósfera de 3.200 años. Acá ya tendríamos una equivalencia de 23.500 toneladas comparado con una tonelada de CO2. Pues vemos que el calentamiento global y el gas pues es altamente impactante para la atmósfera. Y pues cabe resaltar que hay algunos aspectos de este gas que nos indican que el gas pues es muy pesado. Pues entonces hay algunas percepciones de ciertas personas que por el gas ser tan pesado se queda a nivel suelo y nunca sube a la atmósfera. Pero esto no es del todo cierto, puesto que el gas, conforme por el tiempo de duración, él va subiendo hasta 10 kilómetros aproximadamente a nivel de suelo. Ahí tendríamos la estratosfera y ahí es donde produce y se queda represado, produciendo pues el calentamiento, ayudando a producir el calentamiento global. De ahí acá tenemos un ejemplo para que lo veamos como un poco más cercano. Es que la norma, como por ser activos eléctricos de la industria eléctrica, entonces son regidos por la norma IEC, en este caso sería la norma 62271-203, la cual es explícita para los fabricantes, no es para los operadores de red, que en este caso, como sería EPM, sería para los fabricantes.
Entonces, en ese caso, tenemos que el gas, pues para los fabricantes, les exigen lo siguiente, que cuando usan o fabrican equipos encapsulados con gas SF6, exigen no tener fugas superiores al 0.5% por año. Entonces eso les declara que los módulos y los módulos tienen que estar recubiertos y tienen que tener unas empaquetaduras y sellamientos, los cuales pues hagan cumplimiento de esta norma. Algunos fabricantes pues nos indican que sus paquetaduras y sellamientos para los módulos que tienen o contienen el gas SF6, pues mejoran las condiciones que les exigen por norma. Y algunos se podrían bajar del 0.1%, pero operativamente vemos que hay algunos fabricantes que en vez de bajar ese 0.5%, pues lo podrían aumentar. Entonces hay casos particulares donde se presentan que no hay cumplimiento de la norma tan exigentemente en todos los compuestos o en todos los activos que son suministrados por los fabricantes, sino ya, y hay algunos casos adicionales que, por el contrario, son más rigurosos en el cumplimiento de este indicador. Entonces, acá les traigo el ejemplo, es que en EPM, por ejemplo, tenemos una bahía compacta en el nivel de tensión de 44 y para su llenado, esta bahía de 44 requiere 50 kilogramos del gas SF6. Entonces, esto es una medida que actualmente tenemos en una subestación con una compacta, como les dije, en el nivel de 44. Entonces, para hacer el llenado de esa compacta, requerimos de 50 kilogramos de gas SF6. Y esta compacta en el nivel de 44 tendría una vida útil aproximada de 30 años. Entonces, en esos 30 años de vida útil, tenemos que cumpliendo la norma que nos exige el 0.5% por año, tendríamos un 15% en la vida útil del activo, lo que equivaldría a tener 7.5 kilogramos de SF6 de fuga aproximada en los 30 años de operación cumpliendo la norma. Pues si ustedes ven este número de acá, pues 7.5 kilogramos de SF6 en 30 años, pues no es tanto, pues al parecer no es tan alarmante, pues la cifra solamente para una bahía compacta. Pero si lo llevamos al número de bahías que podrían tener los operadores de red y no solamente a las bahías compactas, sino que ya lo llevamos a subestaciones encapsuladas en niveles superiores, este 50 kilogramos se aumenta mucho proporcionalmente al nivel de tensión y al nivel de aislamiento que se requiere. Pero entonces ese 7.5, volviendo acá, pues como les decía, al parecer no se ve tan grande, pero si lo miramos con relación a comparado con el CO2, como les mencionaba, que es que se comparan los gases de efecto invernadero, entonces aquí ya tendríamos una emisión de 176.250 kilogramos de CO2 en 130 años. Y cada año tendríamos una emisión de 5.875 kilogramos de CO2, lo que nos equivale a decir, como para traerlo más un ejemplo propio, es que cada año con esta bahía estamos poniendo a circular cuatro vehículos durante 10.000 kilómetros, pues ahí sí empezamos a verlo considerable, y en los 30 años de vida tendríamos circulando 120 vehículos, los mismos 10.000 kilómetros. Pues ya ahí sí estamos solamente con esta bahía, ya sí se ve más dimensional. Acá cabe resaltar por qué tenemos actualmente la necesidad del SF6.
es principalmente por la adquisición de predios, afectaciones de entornos urbanos y rurales, menor disponibilidad de áreas, menor disponibilidad en las áreas. Se siguen utilizando y cada vez con mayor frecuencia subestaciones con gases F6, debido a que, si ven por acá en la imagen de la izquierda, pues es una subestación convencional, lo podríamos llamar así, aislada en el mismo aire, pues tiene distancias de aislamiento. Estos equipos tienen que tener unas distancias entre ellos y entre las personas que los operan para que sean distancias de seguridad, y que no se presente ningún arco eléctrico afectando tanto los componentes de la misma subestación como afectando la operación y el personal que la opera. Entonces, por ende, esta subestación que vemos en la parte izquierda requiere de unos espacios y dimensiones dependiendo de los niveles de tensión. Entre más alto es el nivel de tensión, más separaciones debemos de tener, porque nos exigen tener distancias de seguridad. Entonces, cabe resaltar que para estas subestaciones necesitamos un área o un terreno demasiado extenso para ubicar la subestación o el punto de conexión que se requiera. Y cada vez ya necesitamos más terreno, son más difíciles de conseguir. Entonces, por ende, estamos migrando a soluciones que reducen el espacio. Pues acá vemos que esto sería una bahía, y acá veríamos que simplemente con un módulo ya tenemos una bahía de lo que tenemos acá. Acá en este salón tendríamos toda una subestación, y pues acá no se alcanza a dimensionar toda la subestación en el tamaño. Entonces, esta sería la subestación aislada o la subestación encapsulada en SF6. Pues acá tendríamos una subestación completa, pues ocuparía el espacio de un edificio, las áreas y los requerimientos ya serían menores en cuestiones de tamaño, lo que nos exige actualmente la población y los entornos, tanto urbanos como rurales, donde no podemos afectar tanto ni la ciudad con predios, con la ocupación de predios para las subestaciones eléctricas, ni podemos afectar los entornos rurales para la afectación del medio ambiente. Entonces, por ende, estamos migrando a soluciones más compactas que nos mejoren reducir los espacios y las dimensiones. Entonces, por ende, cada vez vemos subestaciones que se construyen en subestaciones encapsuladas por esta necesidad. Pero ¿qué se está haciendo a nivel mundial? Los grandes fabricantes, como les mencioné anteriormente, vienen incursionando en soluciones o visiones a largo plazo para que sus equipos aislados en SF6 pues ya no sean suministrados con este tipo de gas, que es un gas de efecto invernadero, como les mencioné, de alto potencial de calentamiento global, sino que sean gases que sean más amigables con el medio ambiente y que permitan tanto la reducción de espacios, que es la necesidad que tiene actualmente el sector eléctrico, que es la reducción de ese espacio, pero que pues sean más amigables tanto con el medio ambiente como con la operación misma, y que no representen tantos trabajos tanto en su disposición final como en los mantenimientos que requieren para efectuar el sellamiento y procurar de que no se produzcan fugas en su operación. Entonces, con relación a esto, pues nosotros estudiamos desde la Unidad de Estudios y Asimilación Tecnológica, se vienen estudiando varias tecnologías para subestaciones encapsuladas. Pues escogimos subestaciones encapsuladas por la gran cantidad de gas y porque los fabricantes le están apuntando primero a este tipo de equipos en el sector eléctrico. Entonces, los tres grandes fabricantes
que vimos que están incorporando estas nuevas tecnologías, serían en un principio ABB, General Electric y Siemens. Entonces, estas tecnologías son las que estábamos estudiando porque en el mercado los otros proveedores de equipos eléctricos vienen incursionando, pero vienen incursionando más paulatinamente, con más celdas, interruptores en algunos casos, pero apenas están en estudio. Pero estos tres grandes oferentes que son los principales, se podría decir, en la industria eléctrica, de componentes para el sistema tanto de transmisión, distribución y generación, pues son los que más a la vanguardia están en este cambio. Entonces vamos a empezar con ABB. ABB, que ya pues, sería Hitachi, tiene un compuesto que se llama Air Plus. Este compuesto es un compuesto de gases que está en el cual se incluyen dióxido de carbono, fluorocetona, oxígeno y nitrógeno. Las pruebas se realizan en Suiza. Tenemos celdas. En esta subestación se realizan pruebas tanto de celdas como de una subestación encapsulada. Las celdas en este caso serían de 24 kilovoltios en compuesto de gas Air Plus. Por este lado tendríamos la subestación encapsulada, que es una subestación encapsulada de 170 kilovoltios con 8 bahías. Y obviamente aislada con Air Plus. Cabe resaltar que son pruebas que son conectadas al sistema de transmisión de Suiza. No son pruebas aisladas, son pruebas que están en continuo funcionamiento. Y este está pues rigurosamente monitoreado para ver las capacidades del compuesto del gas y cómo se está comportando. Acá tenemos las características que nos ofrece Air Plus, es que tenemos una reducción de la capacidad dieléctrica con relación al gas SF6, por tanto nos ofrecen esta segunda, que es un aumento de las dimensiones también en un 30% para compensar la capacidad dieléctrica. Pues por acá, por este lado, tenemos condiciones iguales a las del gas SF6, disposición final y capacidad de ruptura. Tiene límites de temperatura y opera desde menos 5 grados centígrados hasta los 50 grados centígrados. Pues en ese momento de que pasa los límites de temperatura, el gas pierde sus propiedades y desarrolla un proceso de licuefacción. Cabe resaltar que el punto más apreciable en estas características es la pérdida dieléctrica del 30% con relación al gas SF6 y por ende el aumento del 30%. Acá también tendríamos una dificultad que nos presenta Air Plus, que es la disposición final, debido a que se tiene que efectuar también disposición final del gas. Lo cual indica un proceso en operación que está volviéndose un poco complicado debido a que la disposición final de estos gases que son declarados después de su uso como gases peligrosos o un desecho peligroso, entonces esto nada más se pueden hacer su disposición final o reciclado en ciertos lugares del mundo. Pues actualmente tenemos Alemania y Francia, que es donde EPM ha realizado sus disposiciones finales del gas SF6. Y tendríamos también pues el reciclado, pero el reciclado debe tener ciertas propiedades, no debe tener una descomposición tan compleja el gas SF6 para hacer su reciclado.
Y este reciclado actualmente nada más lo tenemos en Estados Unidos. Colombia no cuenta con ninguna planta de tratamiento para que sea reciclado de disposición final. Entonces, estos tipos de desechos peligrosos lo que conlleva es hacer una exportación de este gas, lo que implica unos costos elevados debido pues a la catalogación misma del gas cuando ya es usado. Pues tampoco lo podemos almacenar. Debido a normativas colombianas, este gas SF6 tendría un almacenamiento nada más de un año para después hacer su disposición final. Pues cabe resaltar que el Airplus, por manejarse igual que el gas SF6, que es considerado como un desecho peligroso al final de su vida útil o ya cuando se descompone, Hitachi ABB no nos ofrece en este punto un ciclo completo o un cierre completo. Entonces, pues todavía no sabemos ni tenemos la claridad de dónde podríamos hacer la disposición final. Pues ABB viene trabajando en este tema. Ellos nos mencionan que posiblemente ya en unos años se podría hacer el cierre del ciclo, pero pues cabe resaltar que al día de hoy pues tendríamos este inconveniente. Pasamos a otro de los fabricantes, en este caso sería General Electric. General Electric nos presenta el gas G3, o ellos lo mencionan Green Gas for Grid. Es también un compuesto de gases, igual que les mencionaba con ABB, pero en este caso tenemos dióxido de carbono, oxígeno, monóxido de carbono y triclorometil. Este compuesto de gases, estos equipos o subestaciones encapsuladas son comercializables desde el año 2018. Acá tenemos lo que se presenta en la figura, es una bahía de una subestación doble barra. Entonces, si ustedes ven bien, pues, o recuerdan las imágenes anteriores donde les mostraba una subestación convencional, aislada, pues, en el mismo aire, pues, o en el mismo ambiente, pues, tenemos unas reducciones mucho más reducidas que lo que veríamos acá. Esta es una subestación para 110 kilovoltios. Pues acá teníamos los diferentes componentes. Por acá tenemos el módulo de la GIS, el barraje, barra 1, barra 2. Por acá tenemos lo que es el interruptor, y por acá tendríamos el mecanismo de operación del mismo interruptor. Por acá tenemos los transformadores de corriente y transformadores de tensión, y por acá tendríamos la llegada del cable. Pues esto, como les menciono, todo su conjunto de módulos, porque son diferentes módulos, es aislado en G3, Green Gas for Grid, y pues ese es el aislante que utiliza General Electric para reemplazar el gas SF6. Acá tenemos unas consideraciones adicionales. Es que General Electric tiene subestaciones encapsuladas de 145 kilovoltios en este momento y en el año 2018, cuando se vuelve comercializable, sale con este nivel de tensión. Cuenta con todas las certificaciones y pruebas para estar en el mercado. Tiene instaladas 12 subestaciones hasta el momento. No es viable el reemplazo del gas SF6 por el gas G3. Es para equipos nuevos, debido a que las selladuras y empaquetaduras que traen los diferentes módulos son diferentes tanto para el gas SF6 como para el gas G3. Pues acá tenemos que es que GE garantiza que se puede implementar cualquier tipo de configuración, sea doble barra, interruptor y medio, barra sencilla o los diferentes o las diferentes configuraciones que el cliente requiera
requiera para su sistema. Aquí vemos unas características. Las características es que son iguales en condición dieléctrica con relación al gas SF6, mismas dimensiones con relación al gas SF6, condiciones iguales a las del gas SF6 en seguridad, disposición final y capacidad de ruptura. Opera desde los menos 25 grados hasta los 55 grados centígrados. Condiciones de mantenimiento similar a los equipos de gas SF6. Y para el mantenimiento se requieren equipos especiales suministrados por General Electric. Acá cabe resaltar que las condiciones que presentan mayor dificultad sería otra vez la disposición final del gas G3, como les mencionaba, igual que el SF6, que el G3 y el R+, son gases que requieren una disposición final porque al final de su ciclo de vida son catalogados como desechos peligrosos, no pueden ser almacenados en bodega por más de un año, según normativa colombiana, y tienen que hacerse su disposición final en el exterior debido a que no hay plantas pues, en Colombia. Cabe resaltar que también tenemos esta dificultad, que es que para el mantenimiento las herramientas son suministradas por General Electric, requieren equipos especiales para el manejo de este gas de General Electric. Acá tenemos otro fabricante, el otro fabricante es Siemens, pues en este caso tenemos Clean Air Blue, Clean Air, y Siemens también lo llama en algunos apartados Blue. Es un aire comprimido sin gases transa, es 80% nitrógeno y 20% oxígeno. E interrupción, y la interrupción es en botella en vacío. Igual que General Electric, es comercializable desde el año 2018. General Electric empezó a principio de año, Siemens empezó cerrando el año, pero pues son muy equiparables en el año. Igual que General Electric, aquí tendríamos una bahía para una subestación de en el nivel de tensión de 110 kilovoltios y tendríamos el mismo tipo de configuración, tendríamos doble barra, pues tendríamos los mismos componentes, la barra 1, barra 2, tendríamos el módulo de la GIS, tendríamos el interruptor, los transformadores tanto de medida como de corriente como de tensión y tendríamos la llegada del cable. Cabe resaltar que todos los módulos de esta subestación encapsulada son en aire comprimido. Como les mencionaba, 80% nitrógeno y 20% oxígeno. Ese aire comprimido es sin gases traza. Y el único módulo que no presenta este tipo de aire comprimido para su aislamiento es el módulo del interruptor, debido a que este se hace con una botella de vacío, como actualmente ocurre en las celdas de 13 con 2 que tenemos instaladas en EPM. Acá tenemos unas consideraciones relacionadas con Siemens para la utilización de la tecnología Clean Air o Blue. Serían hasta el momento nada más comercializan subestaciones encapsuladas en el nivel de tensión de 145 kilovoltios. Como les mencioné, es aislada en aire comprimido y su interrupción sería en vacío. Cuenta con todas las pruebas y certificaciones para estar comercializable. Tiene hasta el momento 18 bahías instaladas. Cuenta con tecnología de conmutación. El manejo del gas es simple, reduciendo los costos de operación y mantenimiento. Las fugas no son perjudiciales. Siemens garantiza que se puede implementar cualquier configuración requerida, sea doble barra, interruptor y medio, barra sencilla o la configuración que desee el cliente.
Cabe resaltar acá este apartado que nos dice que efectivamente manejar un aire comprimido es mucho más fácil que manejar un gas aislante como sería el SF6 o los otros dos mencionados. Clean Air son el principal desarrollo que tiene es las botellas de vacío. Pues estas a nivel general es que las botellas de vacío se crean en 1970. En esta época llegan para el nivel de tensión de 13,2 kilovoltios y como les mencioné son principalmente utilizadas en las celdas de media tensión. Pero lo que hace Siemens es que incursiona en niveles superiores de tensión. Entonces primero empieza a incursionar en una botella de vacío que sería para los 72,5 kilovoltios. Este desarrollo se hace en el año de 2010, 2010 y posteriormente ya llegan a 145 en el año 2015. En el año 2019 ya se estaba desarrollando la botella de vacío para el nivel de tensión siguiente que sería 220 kilovoltios. Y ya se había alcanzado el desarrollo en el año 2020, pero como equipo como tal no lo tienen desarrollado. Ya desarrollaron como el alma del equipo, pero no han desarrollado el resto de componentes. Acá tenemos unas características o unas virtudes que nos presentan las botellas de vacío. Es que presentan alta resistencia mecánica, alto número de operaciones de apertura, no se encuentran afectadas por temperatura, pues acá tendríamos una mayor vida útil, no requiere mantenimiento en la unidad de conmutación, no es tóxico, es seguro y es estable. Por acá tenemos las características de los equipos que nos ofrece Siemens. Es que tenemos una reducción de la capacidad dieléctrica del 30% con relación al gas SF6. Por acá, entonces, por ende, tendríamos un aumento de las dimensiones en un 30% para compensar esta capacidad dieléctrica. Tendríamos por acá condiciones superiores a las del gas SF6 en seguridad, disposición final y capacidad de ruptura, debido a que ya no se requiere realizar la disposición final. Y la capacidad de ruptura con la botella de vacío es mucho mejor. Tenemos una operación desde los menos 30 grados centígrados hasta los 50 grados centígrados. Condiciones de mantenimiento similares a las que tenemos actualmente en los equipos de gas SF6. Para el mantenimiento se requieren equipos iguales a los del gas SF6. No tienen equipos particulares o eso es lo que declara el fabricante. Puntos de atención o a considerar. Es que la capacidad dieléctrica se ve afectada un 30% menos con relación al gas SF6 y por tanto hay que aumentar sus dimensiones. Acá tenemos una tablita que lo que nos demuestra es una comparación entre los tres grandes fabricantes que les menciono que son los que más a la vanguardia están en este reemplazo del gas SF6 para equipos eléctricos. Tendríamos a ABB con Air Plus, tendríamos a Siemens con Clean Air y a General Electric con G3. Acá tenemos que las condiciones dieléctricas, como les venía mencionando, en ABB y en Siemens, tenemos que aumentarlas, se reduce la condición dieléctrica de los equipos en un 30% más. Y en General Electric permanece igual la capacidad dieléctrica del compuesto que nos ofrece General Electric G3, permanece igual tanto para igual con relación al SF6.
Por lo tanto, las dimensiones se ven afectadas para ABB y para Siemens, y General Electric tenemos que las dimensiones siguen completamente iguales a las que tenemos actualmente, con las subestaciones encapsuladas en SF6. Pues acá tenemos el aspecto más relevante, que serían las emisiones equivalentes de CO2. Si ustedes recuerdan, en las diapositivas anteriores les decía que con relación al CO2, el gas SF6 tenía una emisión de 23.500. Pues acá ya vemos unos rangos mucho más inferiores. Pues ya vemos que ABB con Air Plus tenemos unas emisiones aproximadas de un kilogramo de CO2 equivalen a 235 kilogramos. Y por acá, por General Electric, tenemos que nos equivaldría a 211 kilogramos. Y por acá con Siemens, con Clean Air, tenemos que, pues acá no tenemos ninguna emisión a la atmósfera debido a que es un aire comprimido, como les mencionaba, es 80% oxígeno, 20% nitrógeno. Entonces, por acá no tenemos ninguna repercusión al medio ambiente. Por acá se reducen muchísimo los impactos. Podrían ser catalogados muy inferiores, pero por acá con Siemens tendríamos cero. Acá la duración en la atmósfera, el dato del gas SF6 serían 3.200 años, la duración esperada en la atmósfera. Con ABB y con General Electric tenemos datos inferiores, que este gas pues no dura más de un año en la atmósfera. O sea, este potencial de emisiones que se emiten no permanecerían más de un año en la atmósfera. Pero con Siemens, como no tenemos afectación de emisiones equivalentes, pues no tendríamos duración en la atmósfera. La exposición final, que en la operación misma de estos tipos de subestaciones encapsuladas, tenemos que ABB y General Electric sí requieren realizar la disposición final, porque debido a que estos gases, después de ser utilizados, son declarados como desechos peligrosos. Mientras que Siemens no requiere ni disposición final ni almacenamiento del aire utilizado en sus equipos o componentes. Esto pues era la comparación de los tres fabricantes, para que ustedes la vieran de manera más intuitiva. Pues ya, ¿en qué estamos en EPM? En EPM estamos evaluando proyectos que, debido a su ubicación y espacio, requieran ser construidos con subestaciones encapsuladas en gas SF6. Pero entonces, en vez de construirlos con el gas SF6, pues estamos evaluando este tipo de tecnologías para no incurrir en estas problemáticas que les menciono, tanto operativas con la disposición final y el mantenimiento de estas selladuras y empaquetaduras, y en el medio ambiente por la afectación pues que este gas le da de gas de efecto invernadero de alto potencial de calentamiento global. Pues cabe resaltar que estas alternativas se están viendo competitivas para ser implementadas comparadas con subestaciones encapsuladas en gas SF6. A pesar de que algunas de los oferentes o proveedores que les mencionaba anteriormente indican que hay un aumento en sus dimensiones para compensar la capacidad dieléctrica, ese aumento de las dimensiones del 30% que les mencionaba anteriormente con Hitachi y Siemens, estos aumentos no son lineales. Pues no es que un equipo mida un metro y lo multiplicamos por 0.3, no. Los fabricantes han hecho una tarea de que este 30% no se vea tan sobredimensionado a lo que teníamos con subestaciones encapsuladas. Pues acá, para cerrar, tenemos unas conclusiones. Es que es viable
a nivel mundial el cambio de aislante en sus estaciones encapsuladas para el nivel de tensión de 110 kilovoltios, pues actualmente tenemos nada más esas subestaciones. Tenemos los grandes fabricantes de energía, ya se encuentran en esta transición y nos ofrecen componentes como les mencioné. Como les mencioné, pues los fabricantes ya vienen incursionando y ya, pues ya están comercializables en el mercado. Y no es que solamente sea viable, es que realmente pues el planeta requiere esta migración. Pues no es que estemos tan mal por ver estos cambios. Las tecnologías se encuentran operando y ya han sido instaladas y probadas a nivel mundial. Son tecnologías que en operación y mantenimiento no presentan mayores cambios a los equipos destinados a esta tarea. Son tareas que se van a ver poco impactadas, tanto para el montaje como para el mantenimiento. Serían tareas muy similares. Cabe resaltar que en EPM estamos efectuando un manejo del cambio con posibles proyectos que se vean a futuro, que se puedan implementar esta tecnología para que no impacten tanto este tipo de equipos la continua operación de EPM. Las tecnologías mejoran en relación a la afectación del medio ambiente y a la emisión de gases de efecto invernadero. Las tres tecnologías que vimos efectivamente sí mejoran mucho ese impacto al medio ambiente y mejoran los procesos tanto de disposición final como el manejo. Pues nosotros pues estamos valorando que la tecnología mejor valorada hasta el momento sería la presentada por Siemens, que sería los equipos Clean Air o Blue, como Siemens lo llaman, serían los equipos que más vemos que se están involucrando y que tienen más ventajas, tanto operativas como en la reducción del medio ambiente, pues debido a que no tendríamos que hacer el proceso complejo de la disposición final, tendríamos una reducción de costos ahí en el OPEX. Y también pues tendríamos unas emisiones más reducidas. También cabe resaltar que pues por ende tendríamos unos beneficios tributarios ambientales por la reducción de estos factores y la incorporación de estas nuevas tecnologías. Pues esto era lo que tenía para presentarles. Espero les haya agradado y pues si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, pues este es el momento y el espacio para generarlo. Presentación, considero que el desarrollo del tema fue excelente. Hay dos preguntas que quisiera plantearte. Claro que sí. La primera pues tiene que ver con lo último que mencionaste y sería posible entonces que por esa reducción de gases de efecto invernadero permita que los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas se cumplan, luego pudiera ser presentado como un proyecto que aporte a ese plan nacional. Sí, Andrés, la respuesta sería sí, efectivamente este tipo de tecnologías impactan algunos de los objetivos de desarrollo. Efectivamente tenemos mejoras en la reducción de estos gases de efecto invernadero, tenemos menores emisiones y tenemos menos duración en la atmósfera y tendríamos no solo catalogados como proyectos que impactan los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también tenemos mejoras tanto que se podrían amortiguar con beneficios tributarios ambientales. Podríamos obtener beneficios tributarios ambientales, que son los que otorga el gobierno.
Correcto, es el que respondiste entonces las inquietudes que tenía anotadas. Nuevamente agradezco mucho tu presentación y con esto damos por terminada la sesión. Ah, listo, Andrés. Dale. Muchas gracias.